El Señor esté siempre con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: Tendrán respeto de mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: Este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su hacienda. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿No habéis leído nunca en la Escritura: La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y, aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenían por profeta. Palabra del Señor. Queridos hermanos presbíteros concelebrantes, saludo al Cabildo de Gobierno de la Cofradía, señor alcalde, autoridades, cofrades todos, hermanos y hermanas en el Señor. Hoy, en el primer viernes del mes de marzo, tenemos, ya lo estamos viendo, el besapiés de nuestro Señor, del Nazareno, practicado por tantísimas personas. Se comprende que tres siglos de esta tradición del besapié haya arraigado tan profundamente en las familias y en las personas. También se puede apreciar, y yo me alegro mucho de ello, que esta tradición sirve para transmitir también la fe en el interior de las familias, de padres a hijos, y antes una cadena larguísima de personas que, con una actitud religiosa, han venido practicando de generación en generación esta práctica. Yo os indico de qué forma yo lo hago. Besar el pie de esta bella e impresionante imagen del Nazareno a punto de caer, cargado con la cruz, camino del Calvario, para mí me suscita dos sentimientos fundamentales. El primer sentimiento es el siguiente: dar gracias al Señor, porque Él ha ido delante de nosotros, abriéndonos con su muerte y su resurrección el camino de la vida eterna. El primer sentimiento es
de gratitud profunda. Sin Él, nuestra vida no tendría una esperanza contra todos los signos de esperanza. Y un segundo sentimiento. Jesús nos ha dicho, el que quiera ser mi discípulo, que cargue diariamente con su cruz y que me siga. Detrás del Nazareno, también cada uno de nosotros, con nuestra propia cruz, vamos siguiendo al Señor. No es necesario que llevemos una cruz significada en estos dos palos cruzados. ¿Cuál es la cruz que cada uno tenemos? Podemos decir que es lo siguiente. Aquellos acontecimientos, aquellas situaciones, que si dependiera de nosotros, lo eliminaríamos, porque significa una mortificación, una humillación, algo costoso y penoso para nosotros. Pero cada uno de nosotros, queridos hermanos, diariamente cargamos con nuestra cruz y llevándola detrás del Nazareno, llevar la cruz resulta no solo más ligera, sino incluso hasta fácil. El Señor nos va conduciendo. En el beso que esta noche, tantas, al pie del Nazareno, vamos poniendo con devoción, con respeto, yo os invito a pensar, y yo detrás de este signo, ¿qué es lo que pongo? ¿Qué significa para mí el signo del besapié? ¿Es simplemente una tradición rutinaria de tiempo en tiempo, porque hoy toca? ¿O es para nosotros, yo esto lo deseo, un despertador de la fe, que toque los sentimientos más profundos del corazón, para decir, Señor, te bendigo por tu santa pasión y cruz, y yo también, apoyado en ti, quiero seguir tus pasos? En este sentido, es una práctica que merece un respeto. Es una práctica que nuestros antepasados también la han vivido, nosotros hoy la actualizamos y queremos transmitirla. Es una bella tradición. Aquí, en esta iglesia, en esta cofradía, que ya nada menos, la cofradía, cuenta los 300 años. ¿Cuántos acontecimientos y tradiciones enseguida se quiebran? Y hay, en cambio, otras tradiciones que, porque viven en el interior de un pueblo creyente, resisten los obstáculos del tiempo. Puede haber momentos más luminosos y otros más oscuros, pero pacientemente el Nazareno es nuestro Redentor detrás del cual queremos caminar. Permitidme solo unas palabras porque somos tantos y no es cómodo para todos la participación. Permitidme unas palabras en relación con las lecturas que hemos escuchado. La lectura primera es parte de una historia preciosa que de niños aprendimos todos, que forma parte de la historia sagrada, que es la historia de José. Un trozo de la historia de José. Una historia larga que habíamos recibido de nuestros antepasados, nosotros la asumimos y también la contamos. Pues bien, para nosotros ya cristianos adultos, la historia de José podemos resumirla en lo siguiente. Es la historia de la providencia de Dios. Hay personajes del Antiguo Testamento que se pueden condensar en una palabra. Abraham es la fe. Lo que significa creer en Dios lo encontramos plasmado en la historia de Abraham. Jacob, Israel, se dice en la lectura,
es la elección gratuita de Dios, porque Él quiso. Y José es la providencia del Señor, que a través de muchos meandros, de unas salidas y otras, de acontecimientos desconcertantes, va preparando los caminos. José, por intervención de algunos de los hermanos, fue liberado de la muerte, pero inmediatamente fue vendido. Va como precursor hasta Egipto, y cuando acontece una hambruna terrible en aquella tierra, también la familia de José tuvo que bajar a Egipto. Y entonces, providencialmente, el hermano vendido va a ser la salvación para aquella familia entera. El Señor, queridos hermanos, a través de acontecimientos que nos desconciertan, ¿cómo nos va a desconcertar la historia de José en esos primeros tramos? Y después en Egipto calumniado, terriblemente calumniado. Pero el Señor hizo justicia y fue la mano providente para tantos de Israel, también para la familia de José, que acuciados por esa crisis de hambre terrible, bajaron hasta Egipto. El Señor conduce en nuestra historia, la de cada uno de nosotros con sentido. Nosotros, por la providencia de Dios, somos liberados del imperio de la fatalidad y de la arbitrariedad y de la casualidad. Nuestra historia está conducida por la mano del Padre Providente. No es que sea casualidad y azar, no es que no hay más remedio, no es que en el fondo alguien caprichosamente está moviendo los hilos de nuestra historia. La providencia de Dios que condujo el camino de José es también la providencia que va conduciendo nuestros caminos. Y en relación con el Evangelio, solo lo siguiente. Es un Evangelio precioso. Ya justamente colocado, cuando van decidiendo los jefes del pueblo eliminar a Jesús. La persecución ha ido fraguando, se ha engrosado. Jesús ya ha hecho la entrada triunfal en Jerusalén. Y en esos acontecimientos de ruptura se sitúa justamente la parábola, que es una alegoría amplia de la vida de Jesús colocada en la historia de la salvación. El dueño de la vid es el Padre Dios. La vid, la viña, es la casa de Israel. Los siervos enviados son los profetas que recibieron el rechazo de una forma o de otra de los que tenían arrendada la viña. El padre de la parábola piensa y pensaba con confianza: respetarán a mi hijo. Pero el hijo es Jesús y también al hijo lo han quitado del medio. Los jefes de los fariseos ya se dieron cuenta que hablaba por ellos y tomaron la determinación de quitarlo del medio. Pero temían un alboroto entre el pueblo, pero se la tenían jurada, y a la primera ocasión propicia que se les presentara, lo quitaron del medio. Ya esta parábola, esta alegoría, nos va preparando para las celebraciones que pronto tendremos lugar en nuestra ciudad, tan solemnemente, de poder compartir entre todos en un ámbito de la fe. Queridos hermanos, yo me alegro mucho de la celebración de esta noche. Felicito a la cofradía, los cofrades, por estos 300 años, que es un motivo de acción de gracias por lo que nos han precedido y también debe ser un impulso esperanzado para transmitir la misma fe a las generaciones que vayan llegando. Que también ellos formen parte como un eslabón viviente de una cadena larga, nada menos que 300 años. Y de cara al futuro, miramos con confianza. Queridos hermanos, que el Nazareno, nuestro Señor, en esa situación de quien va tropezando con la cruz que es pesada camino del Calvario,
que el Nazareno nos tienda su mano y nos enseñe también a cargar con la cruz. Que María, nuestra Madre, la Virgen, nos vaya mostrando diariamente a Jesús, el fruto bendito de su vientre. Muchas gracias a todos.